conocido desde entonces. Nuestro soldado de tierra, mar y aire nos han permitido conocer sus testimonios y en estos momentos de marginalización que estamos transitando hemos podido comprobar la acción más destacada de cada uno de ellos. Malvinas sigue pendiente de una solución favorable a nuestros derechos humanos. Malvinas está ligada a cada uno de nosotros desde la infancia y por ello nuestro compromiso como ciudadanos para la causa y poder de esta manera hacer nuestro reconocimiento a nuestros veteranos de guerra. Hoy aquí en nuestra ciudad contamos con la presencia de dos integrantes. Formando parte de nuestra Fuerza Aérea Argentina y desempeñando misiones sobre objetivos navales y terrestres. Ellos son dignos representantes de nuestra Fuerza Aérea, ya que hasta sus propios enemigos reconocieron la gran labor desarrollada. Al momento del conflicto, el señor Héctor Hugo Sánchez ostentaba el cargo de primer teniente, compañero de armas, señor Luis Alberto Cervera, y el grado de teniente. Ambos se encontraron en funciones en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, haciendo la quinta brigada aérea de Villarreinos, equipada con el avión A4 Skyhawk. En las misiones más destacadas podemos estar las siguientes: 22 y 24 de mayo, ataque al desembarco en Bahía San Carlos; 28 de mayo, sobrevuelo del estrecho de San Carlos de sur a norte y de norte a sur sin encontrar el objetivo; 7 de junio, ataque a objetivos navales al sur de Bahía Agradable; 8 de junio, ataque a objetivos navales en Bahía Agradable; 13 de junio, ataque al cuarto comando inglés destacado en las proximidades del monte Dos Hermanas, próximo a Puerto Argentino. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron el 28 de junio del año 1993 la ley número 24.229, reconociendo la actuación de los ciudadanos en la guerra del Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria. A los señores Héctor Sánchez y Luis Alberto Cervera se les concedió la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate por su brillante desempeño en tanto conflicto. Hemos agradado de poder compartir junto a ustedes la presencia de los señores Luis Alberto Tutu Cervera y Héctor Piti Sánchez. Sean bienvenidos, halcones.
para poner lo que se hizo, primero que nada, a nosotros nos motiva mucho el de salir, después de mucho tiempo que hicimos nuestra terapia, las heridas nunca se curan, una guerra no es nada bueno, empezamos a salir. Nuestra motivación para salir, movernos, ir a distintos lugares, no es para que digan, uy, reconocernos a nosotros algo, qué bárbaro, qué flores, no. Nuestra motivación fundamental cuando tocamos el tema de Malvinas son los 649 héroes contemporáneos que tiene nuestra patria mal recordado. No quiero decir reconocido porque parece que fuera el tema de reconocimiento es lo que uno está buscando y es todo lo contrario. Uno no espera reconocimiento. Nosotros fuimos a cumplir nuestro trabajo. Pero sí, salimos a hablar por estos 649 héroes que tiene nuestra patria. Y yendo de lo grande a lo pequeño, los 55 héroes que dejó la Fuerza Aérea Argentina, tiene 55 caídos en combate. Y nuestros 9 compañeros de nuestro grupo, al cual pertenecíamos, que quedaron en el campo de batalla. Haciendo su trabajo lo mejor que pudieron, por algo que considero es una causa justa en muchos años de historia de nuestra patria. Esa es nuestra motivación principal de salir y exponernos. Uno cuando viene a hablar se está exponiendo realmente ante el auditorio. Para nosotros es importante porque ellos son realmente los héroes. Y nosotros lo que tuvimos la suerte y la gracia que nos dio Dios de poder hoy contar anécdotas de la historia. Y el contexto, hay que ver el contexto de, en realidad, de Malvinas. Uno piensa cuando dice, bueno, pero este es un militar profesional. En realidad, yo desde muy chiquito tuve la vocación de entrar en la Fuerza Aérea. Una institución que es del pueblo argentino, pertenece al pueblo argentino, es del pueblo argentino, cada uno de sus hombres y los medios con los que están equipados, y sirve al pueblo argentino. No pertenece a ningún poder de turno, ningún partido político, son del pueblo argentino, porque cada uno de nosotros paga impuestos, contribuye al Estado para el mantenimiento de sus instituciones. Como lo hacemos nosotros, lo hicieron mis padres, mi hermana, miles todos, contribuyen para tener sus instituciones. Para el momento que la patria lo necesita, cada uno de nosotros cumplamos con nuestro trabajo, que es lo que queremos hacer. Ese es el contexto. O sea, nosotros no fuimos ningunos locos, que uno entra en una fuerza armada para ir a una guerra. La guerra es lo peor que le puede pasar a un país, a un pueblo, y lo peor que le puede pasar a un combatiente. No es nada grave. Pero en el momento que es necesario, estamos para servir. Pero ninguno de nosotros entra en una institución para ir a una guerra, porque no somos ningunos locos. No fuimos ninguno chico de la guerra, como salen en las películas. Fuimos todos a cumplir de una manera u otra con nuestro trabajo. Eso es lo que hay que resaltar y hay que tener en cuenta, fundamentalmente. Así que bueno, les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros. Identifiquen quién es quién, porque si no, no saben ustedes quién es.
Yo les voy a... A ver, la temática de nuestro encuentro de hoy, para que sea lo más productivo posible, es... yo les voy a dejar ver un video, que es una secuencia fotográfica, que es un documento histórico. Ustedes pónganse en situación, en el año 82, medios de fotografía había muy pocos, no existía la cámara digital, no existía el celular. Entonces, lo que hay de fotografía es muy poco, porque nosotros estábamos en otra, estábamos en el formato y no estábamos con la cámara sacando fotos. Entonces, en el transcurso de los 31 años se fue recopilando fotografía de gente que en algún momento tuvo una camarita y sacó una foto, ¿no? Entonces, recopilando todo eso, se hizo este video, que es muy familiar, no es una cosa profesional, pero fue hecho con mucho afecto, con mucho cariño, y algo muy histórico, muy nuevo, del grupo 5 de casa. Como decía Sánchez recién, yendo de mayor a menor, de los 649 caídos en la guerra, la fuerza aérea tiene 55 caídos, que son 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados. De esos 55, el grupo 5 de casa, de A4B, perdió 9 pilotos. Y lo nuestro, en honor a la verdad y no equivocarnos, hablamos de lo nuevo, lo que hizo el grupo 5 de casa, no por banalidad con nosotros, sino para hablar con la verdad. Yo no puedo hablar de lo que hizo el grupo de Village, ni de lo que hizo el grupo de helicóptero, ni de lo que hizo el grupo de Bucará, porque no estuve con eso. Entonces, no sé. Entonces, antes de hablar mal, de desinformar la historia o equivocar la historia, hablamos de lo que nosotros hicimos, nuestro grupo. Entonces, van a ver el video y posterior al video, lo que sí quiero que se presten atención a lo que van a ver, lo que van a ir viendo, cosa que les voy a analizar en el video, nos abrimos vos, Titi Sánchez y yo, a las preguntas. Es la forma sutil de que